Hola, mi nombre es Ivania Calderón, estudiante de Introducción a la Lógica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En este ejemplo yo lo creé para ilustrar el uso y llenado de algunos vectores y matrices, el proceso que se da y también para mostrar el uso de algunos subprocesos y funciones y procedimiento. Bueno, aquí tenemos el subproceso suma. Este lo que va a hacer es sumar A y B, que se le van a pasar como parámetros desde el algoritmo principal. Luego tenemos el subproceso suma 2, que va a sumar el contenido en el vector números, que lo vamos a llenar más adelante. Tenemos el subproceso multiplicación, que va a, en este caso está definido con una variable de retorno y va a multiplicar los parámetros que se le van a pasar desde el algoritmo principal y lo va a guardar en la variable x, definida dentro de este mismo subproceso. Aquí inicia la definición y la dimensión de los vectores y las matrices que vamos a usar y las variables que vamos a usar como contadores y para hacer los cálculos. Aquí está la inicialización de las variables. La definición de la variable texto, que ya más adelante vamos a ver cómo la usamos. Aquí inicia el primer ciclo de llenado para. Él mismo se va a anunciar y va a ir diciendo lo que se va a hacer. En este caso vamos a usar la variable i para llevar las vueltas del ciclo para. Y a su vez el ciclo para nos va a ir diciendo en qué vuelta va. Va a solicitar un nombre en este caso. Podría ser cualquier texto. Lo va a guardar en la variable var texto. Y a su vez la posición del vector texto que le corresponde a este mismo número i va a almacenar lo que se guardó anteriormente en la variable texto. Luego el mismo ciclo le va a indicar al usuario que acaba de guardar esa variable y en cuál posición la guardó. Luego va a decirle en la posición, o sea, lo que guardó, o sea, le va a reiterar lo que guardó y en esa posición. Luego aquí vamos a imprimir el contenido de este vector que acabamos de llenar. Aquí inicia el segundo ciclo para, con el que vamos a llenar el vector números. En este caso, estos números van a ser la sumatoria de 1 del número j, bueno, perdón, de la variable j que la habíamos inicializado en 0. Cada vuelta que da el ciclo le va a ir sumando un 1 y eso lo va a ir guardando aquí en el vector números. A su vez le va a decir que acaba de guardar, o sea, cuál es el dato que acaba de guardar, en cuál posición del vector números y le va a mostrar el contenido de esa posición. Luego aquí vamos a imprimir en pantalla el contenido de todo el vector, como termina luego del ciclo para de llenado. Aquí se anuncia el tercer y cuarto ciclo de llenado. En este caso vamos a llenar una matriz, la matriz texto. Igual le va a ir diciendo en cuál fila está mediante el ciclo que controla las filas y cada vez que dé una vuelta en este ciclo interno le va a decir la misma fila y en cuál columna va a almacenar el texto que se le está pidiendo que digite.
Bueno, en este caso se pide una letra. Luego, esa letra se almacena en esta variable y esta variable se almacena en la posición MN, que va de acuerdo a estas dos variables que controlan el ciclo para. Luego, el mismo ciclo le va a indicar el contenido de la variable que guardó y en cuál posición de esa matriz guardó ese contenido. Aquí vamos a imprimir la matriz de texto que acabamos de llenar. Aquí inicia o se anuncia el quinto y sexto ciclo de llenado de una matriz, pero en este caso es de la matriz números, que se va a llenar automáticamente de la misma manera que habíamos llenado el vector números. O sea, J sumándole 1, pero recordemos que J, el último dato que se había guardado era un 5. Entonces, este llenado va a agarrar ese 5 y le va a sumar 1. O sea, esta matriz va a empezar a llenarse con 6, de 6 en adelante. El número de vueltas que le indique el ciclo para y que ya habíamos estipulado en su dimensionamiento. A su vez le va a ir diciendo el dato que guardó, en cuál posición de la matriz, y le va a especificar la fila y la columna en que lo guardó, igual aquí. Luego va a mostrar el contenido, este otro ciclo para, va a mostrar el contenido final de esa matriz. Aquí llegamos a la sección de subprocesos. Iniciamos con el subproceso suma, que le va a solicitar al usuario dos datos A y B. Se los va a enviar como parámetros a la función suma y la función suma se va a encargar de sumarlos y de imprimir el resultado. Aquí tenemos, vamos a usar esta misma función suma, como lo puede ver aquí, pero sin pedirle datos al usuario, sino que se van a enviar datos al azar y igualmente se va a imprimir el resultado de la suma. Aquí inicia la función sumados, que lo que va a hacer es sumar el vector, o sea, los datos contenidos en el vector números que ya habíamos llenado. Aquí lo que hacemos es que a la función suma 2 le estamos enviando como parámetro el vector números. Aquí inicia la función multiplicación, que le solicita a esta rutina le está pidiendo datos al usuario para enviarlos a la función multiplicación. Como puede ver aquí, se define la variable de retorno y luego al final hay un llamado a un subproceso de procedimiento que no hace ningún cálculo, sino que solamente va a imprimir en pantalla. Vamos a iniciar con la ejecución. Aquí le está diciendo que está en la primera vuelta del primer ciclo para y solicita que se escriba un nombre. Ahí le está diciendo la posición en que guardó ese nombre y el dato que guardó. Vamos a escribir otro nombre y le dice que este nombre lo guardó en la posición 1 del vector texto. Vamos a escribir otro nombre. Le indica que lo guardó en la posición 2 del vector de texto. Vamos a escribirle otro nombre y otro nombre. Ahí está empezando a llenar el vector números. Dice que en la primera vuelta guardó un 1.
En la posición 1 guarda un 2, en la posición 2 un 3, en la posición 3 guarda un 4 y en la posición 4 guarda un 5. Recordemos que los vectores van de 0 a, bueno, o sea, inician en 0 las posiciones, entonces habíamos dimensionado el vector como de 5 posiciones. En este caso va a ir de 0 a 4. Y estos son los datos que guardo. Aquí está llenando la matriz de texto y nos pide que escribamos una letra. Vamos a escribir la A. Ya le está diciendo que en la fila 0, columna 0, guardó la A. Ahora en la fila 0, columna 1, va a guardar una B, que yo se la escribo. Fila 0, columna 2, una C. Y así vamos sucesivamente. Fila 1, columna 2, una F. Fila 2, columna 0, una G. Ahora una H. En la posición 2, 1. Una I en la posición 2, 2. Una K en la posición 3, 0. Ya está en la fila 3. Una L. Una M. Y ahí nos acaba de imprimir. Ahorita nos devolvemos a ver el contenido de la matriz que acabamos de llenar con letras. Esta otra matriz es la matriz números, que la está llenando automáticamente sumándole 1 a J. Recordemos que había indicado que J iba a iniciar desde 5 porque la última vez que la habíamos usado quedó con un 5 almacenado. Entonces, a partir de ahí es, aquí lo podemos ver. Vamos a devolvernos para ver el contenido de la matriz texto, que es este. Y aquí es donde empieza a llenar. Fila 0, columna 0. Aquí está, posición 0, 0. Fila 0, 0, columna 1. Posición 0, 1. Y como vemos aquí empieza con 6, 7, 8. Y ahí va sucesivamente con todas las posiciones de la matriz. Al final ella va a imprimir la matriz que acaba de llenar. Aquí nos pide los datos para sumarlos y mandarlos a la función suma. Y luego sumó los datos que obtuvo aleatoriamente. Aquí está, digitamos 2 y 3, dice que da 5 y luego sumó 8 y 6 y da 14. Aquí, bueno, la función sumado lo que hacía era sumar todas las posiciones del vector números. Recordemos que eran 1, 2, 3, 4, 5, la suma da 15. Ahora nos pide dos números para multiplicarlos y nos indica que el retorno es 0 y este es el procedimiento que indica la despedida. Fue el que llamamos, que es este. Muchas gracias.